Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la cocina de Two Apron Project. Hoy, continuando con nuestras preparaciones de invierno y en medio de una fría semana, como se puede ver a mi espalda aquí en Melbourne, les traemos unas ricas y deliciosas croquetas de salmón. Una preparación muy fácil de hacer que sin duda les encantará. Les entregaremos todos los tips para que puedan realizarlas sin ningún problema y compartir con sus familias. Sin nada más que acotar, los dejo con esta maravillosa vista de la ciudad y nos vemos en la cocina. Para nuestras croquetas necesitamos realizar la base de una bechamel o salsa blanca tradicional, pero incluiremos nuez moscada, perejil, cibulet y opcional el ají. Por otro lado tenemos nuestro salmón fresco, pero aquí un secreto, incorporaremos salmón ahumado para darle esa explosión de sabor en la boca. Para apanarlas utilizaremos pan rallado, pero como sazonador, paprika dulce. Esperamos les guste, esta receta es muy fácil de hacer y muy rica para compartir en familia. Bueno chicos, para comenzar, realizaremos la bechamel. 50 gramos de mantequilla por 50 gramos de harina y 700 ml de leche. En un pot como este, fuego medio, agregamos nuestra mantequilla. Y esperamos que se disuelva lentamente. No hay por aquí apurarnos, todo tranquilo, todo bien. Bueno, como pueden ver aquí, vamos disolviendo nuestra mantequilla. Dejaremos en el link la descripción del video anterior para que puedan ver en más detalles cómo realizar la bechamel. Bueno amigos, para nuestro salmón, en este caso tenemos esta pieza con piel, que necesitamos removerla, dándole un pequeño cortecito aquí, sosteniendo con estos dos dedos la piel debajo y solamente dejamos que el cuchillo haga su trabajo de esta forma. Así, como pueden ver, sale limpio y sin nuestra piel. Hacemos lo mismo con nuestro otro pedacito. En esta preparación utilizaremos aproximadamente 250 gramos de salmón fresco y entre 50 y 60 gramos de salmón ahumado. Hacemos lo mismo con esta otra pieza, siempre con nuestros dedos firmando la piel, metiendo el cuchillo debajo y dejando que fluya de esta forma. Bueno, aquí estamos sellando nuestro salmón. Solamente lo sellaremos y lo cocinaremos 50%. ¿Por qué? Porque luego nosotros vamos a formar nuestras croquetas y las freiremos. Y es donde nuestro salmón se termina de cocer. Pues, José puede mostrar aquí. Aquí siempre un poquito de sal y pimienta al gusto. No se preocupen porque luego rectificaremos toda nuestra preparación cuando formemos nuestras croquetas. Esto es aproximadamente 3-4 minutos, no se preocupen, como les digo, de que les quede crudo en su interior, porque luego lo freiremos y quedará todo perfectamente cocido. Bueno chiquillos, aquí con mucho cuidado, como se puede ver, está un poco crudo en su interior, que es lo que buscábamos. Solamente desmenuzaremos con mucho cuidado, utilizando nuestras manos de esta forma. Para incluir en nuestra bechamel.
Para darle sabor a estas croquetas, usaremos una mezcla de perejil, un poco de chili y cibulet, todo finamente cortado. Estos sabores pueden ser reemplazados con diferentes hierbas o verduras de tu gusto, como por ejemplo cilantro, pimentones rojos o amarillos, choclo o champiñones, y así transformar esta receta en una alternativa saludable y vegetariana. Para mezclar los ingredientes, retiramos nuestro papel film de la bechamel. Incorporamos nuestras hierbas, perejil, cibulet y nuestro ají de esta forma. Luego agregamos nuestro salmón fresco cocido 50%. De esta forma todo dentro. Y nuestro salmón ahumado, también desmenuzado, de esta forma. Comenzamos a mezclar homogéneamente todos los ingredientes con nuestra bechamel para asegurarnos que cada croqueta tenga todos los sabores. Usando una bandeja, reposaremos nuestro mix por al menos una hora en el refrigerador hasta que la mezcla esté firme y fácil de manipular. Para comenzar a apanar, porcionaremos bolitas de 50 gramos aproximadamente y usaremos un poco de harina en las manos para que la mezcla no se nos pegue en nuestros dedos y sea más fácil de moldear. Si sienten que la mezcla está muy blanda, solo deben agregar un poco más de harina o pan rallado. Esto les dará firmeza y consistencia, haciendo más fácil darle formas a las croquetas. Usaremos una técnica tradicional de apanado, que consiste en harina, huevo y pan rallado, siempre cuidando que las croquetas no queden con exceso de huevo o harina. Como tip, recuerden que pueden agregar diferentes aliños al pan rallado. Podemos usar desde polvos de ajo, cebolla o merquén. En estas croquetas usaremos paprika dulce, sal y pimienta negra. Para freír, usaremos aceite de canola. Este aceite resiste altas temperaturas por tiempos más prolongados. Lo calentaremos entre 170 y 180 grados Celsius. Un aceite muy caliente solo quemará el exterior sin cocinar el interior. Con mucho cuidado y una a una, colocamos las croquetas en el aceite, evitando así cualquier accidente. Como decimos en Australia, safety first. Freiremos por 3 minutos, siempre chequeando la temperatura, que tiende a bajar al freír alimentos fríos. Una vez cocinadas, las dejaremos reposar en una rejilla para así drenar el exceso de aceite. Para acompañar estas croquetas, hemos preparado una ensalada de lechugas que nos ayudará a dar un poco de frescura en la boca después de comer frituras. Aquí están nuestras maravillosas croquetas de salmón, crujientes por fuera y muy cremosas en su interior. Recordar que esta es la base para realizar cualquier croqueta y depende de ustedes qué añadir para cambiarles el sabor. Desde preparaciones vegetarianas con champiñones y vegetales hasta cualquier tipo de pescados y marisco. No olviden suscribirse a nuestro canal Two Aprons Project y también seguirnos en nuestro Instagram con el mismo nombre, donde constantemente subimos contenido relacionado con este mundo maravilloso que es la gastronomía. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en nuestro próximo video. No olviden darle a la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video.